Corbatas de dibujos, corbatas de colores, las llevo a lunares, las llevo a raya, las llevo en el brazo desde las 6 de la mañana y son las 6 de la tarde y no he vendido ni una. Y eso que me pongo en la puerta del Congreso de los Diputados y me paso el día gritando, precio único por traslado a la puerta del Senado porque aquí no hay quien pique. Pues nada, la gente no compra un cinturón ni para apretárselo. Ay, madre. Ay, lo único que llevo en el estómago desde esta mañana es un huevo cocido. Y así estoy yo que me caigo, si no tengo fuerzas ni para decir que me caigo de debilidad. ¿Y qué energía se le pueden pedir a un hombre con un huevo solo? Ay, y por si esto fuera poco, debo 7 meses del ático este que no tiene ducha, pero sin embargo tiene goteras. Y he aquí la luz eléctrica, aunque como se puede ver, está a punto de acabársele el fluido. Lo único bueno que tengo en la vida es que no tengo nadie que me envidie, claro. Y por eso he decidido quitarme de en medio. Y como no tengo una mala pistola, como no tengo una mala pistola que llevarme a la 100, me voy a quitar la vida con las corbatas. Sí, señor, voy a empalmar las corbatas y cuando las tenga empalmadas, a empalmar, a palmar, eso es. Dentro de 5 minutos... Baldomero Magallanes, vendedor ambulante, que no vende nada por más que deambule, pasará la otra vida porque esta es una verdadera mierda. Esto es. Magallanes. ¡Pizarro! ¿Pero qué vas a hacer? Irme al otro mundo, que es el único viaje que no cuesta un duro. ¿Pero qué te vas a suicidar? Sí, Pizarro, sí. Si llegas a venir 3 minutos después, en vez de un amigo te hubieras encontrado una marioneta colgando. Pero tú no sabes que es malísimo eso de suicidarse para la salud. Más malo es vivir como uno vive. Bueno, cuando bajes, dile al casero que ya puede ir pensando en alquilar este cuartucho a otro. Entonces estás decidido a... Completamente decidido. Pues nada. Pues no sabes la alegría que me das. Feliz.
que ya no te vas tú solo, que nos vamos los dos. ¿A dónde? Al otro mundo, que como el viaje es gratis. Ah, pero es que tú también. También, Magallanes. Precisamente venía a despedirme de ti. Es que tu comercio tampoco va bien. Tampoco, Magallanes. Yo no sé qué es lo que pasa, que ya nadie quiere comprar ni hojas, ni maquinillas de afeitar. ¿Es que serán malas? Malas son superiores. Y además, las tengo en oferta. Mira, esta precisamente, esta es de importación. El que se afeita una vez con ella, ya no vuelve a afeitarse nunca más. ¿Por qué? Porque se desangra. Si tú se me dejas helado, vamos. Yo te pensaba que tú terminas todas las semanas con superávit. Sí, sí, superávit. Tengo un saldo en contra que hasta el estómago lo tengo a punto de cerrar por falta de existencia. ¿Tú sabes con qué estoy desde anoche? Con hambre. Con una lechuga. Es que tú tienes manía por las hojas. Pues mira, gracias a ellas me van a servir para quitarme de esta perra vida. Hombre, mira, me has dado una idea. Ya no me cuelgo, hombre. O sea que ahora que estoy decidido yo, vas y te arrepientes tú. No, no, digo que en vez de quedarme colgado ahí como si fuera una lámpara, me voy a seccionar la yugular con una hoja de las tuyas, que siempre es una muerte más respetable, ¿no? Pues mira, esta hace un destrozo tremendo. ¿Qué marca es? Guillotín. Ah, pues está para acá. Son 25 pesetas. Pero Pizarro, hombre, es que me vas a cobrar la cuchilla con la que me voy a degollar, hombre. Es que me hacía ilusión vender algo antes de morir, Magallanes. Bueno, supongo que conseguirás con la idea de acompañarme, ¿no? Tú tranquilo, que yo voy detrás, venga. Pues entonces... ¡Adiós, Pizarro! ¡Hasta luego, Magallanes! Ay, pensar que el próximo abrazo nos lo vamos a dar en el otro mundo, porque... supongo que me vendrás a ver. Hombre, yo estaré contigo hasta la resurrección de la cara. ¿Te imaginas cuando entren por esa puerta y nos vean ahí a los dos fiambres ahí? ¡Va a ser un golpe! ¡Van a ser dos! ¿Qué es eso? ¡Dos golpes! ¿Oh? ¿Se puede? ¡Anda, el casero! Trae otra hoja que este nos va a acompañar también, ya verás. Pero bueno, querido Baldomero, ¿es que está usted sordo o es que ya no quiere usted recibir a los buenos amigos? ¿Buenos amigos? ¿Sí? Mire usted, don Samuel, o yo estoy soñando o usted viene bebido. Ni lo uno ni lo otro, pero vamos a ver, el hecho de que me deba usted 7 meses, casi 8, va a impedir que seamos buenos amigos. ¿Qué tajatra el tío este? Le advierto a usted, don amigo don Samuel, que este no es un buen momento para que yo le pague lo que le debe porque no tengo nada con qué pagarle. Que vuelva dentro de una hora. ¡Eso! Vuelva usted dentro de una hora y verá la sorpresa que se va a llevar. La sorpresa se la voy a dar yo a usted. ¿Me va a poner usted de cuarto baño? Mejor. Este te pone calefacción central. Mejor. ¿Mejor? Y mejor será que se vaya usted, caballero, porque lo que tengo que hablar aquí con Baldomero es reservado. Le advierte usted que se trata de un amigo inseparable. Precisamente ahora íbamos a hacer un viaje juntos. Aún así, si no le importa, prefiero que le espere usted en el bar de la esquina. ¿En la puerta? No, no, puede usted pasar y tomarse algo. Perdone, pero es que yo no puedo tomar nada. ¿Está a régimen? No, está a dos velas. Ah, vamos, comprendo. No se preocupe. Ah. Tenga, 500 pesetas y espérele en el bar de la esquina. Ya lo has oído, que me esperes, hombre. Y por lo menos con 300 pesetas, ¿eh? Si no tardas mucho, es posible. Es posible que me haya comido un bocadillo doble de sardinas y calamares. Déjelo, déjelo, que coma lo que quiera y nosotros vamos a lo nuestro, que es mucho más interesante. Más interesante que comer no hay nada, ¿eh? El tiempo es oro, amigo Baldomero. Pero siéntese, siéntese usted aquí, en este taburete árabe. ¿Cómo árabe? Es que es un cajón que me mandaron de Arabia con dátiles. Ah, ah. Siento no poder ofrecerle otro asiento, pero es que me están arreglando la sillería. Que no se preocupe usted, que ya tendrá usted de todo. Escúcheme bien, con atención, porque vengo a traerle su felicidad.
Mi felicidad. Sí, su felicidad, su riqueza, su bienestar, su futuro. ¡Hombre, hable usted ya! Que me voy a ahogar sin necesidad de corbatas, hombre. ¿A usted qué le parece si después de vivir durante 3 meses como un príncipe, usted se retira a descansar con una fortuna de 10 millones de pesetas? ¡Uy, madre mía! Haga usted el favor, don Samuel, de no gastar este tipo de bromas a un pobre hombre que está a punto de irse a vivir al cementerio, hombre. No se trata de ninguna broma. Escúcheme bien, mire usted. A la muerte de mi hermano Pedro, yo recogí a su único hijo, Gorito, a la calle. Pobre criatura. Sí, y con un capital que le dejó su padre de 150 millones de pesetas. Madre mía. Sí, por deseo expreso de mi hermano, yo soy el tutor y administrador de esa fortuna hasta que mi sobrino cumpla la mayoría de edad. Hijo de mi alma. Y para esa mayoría faltan solo 3 meses. ¿Y qué quiere usted que yo haga? ¿Que pare el tiempo? No, no, sí, mi sobrino está pochísimo. Está muriéndose, lo que se dice, a chorros. Bueno, nació ya enfermizo y con una cabeza tan grande que se tambalea al andar. Bueno, tenía usted que verle, lo que se dice, una desgracia humana. Le hemos dado de todo, vitaminas, calcio, minerales, aceite de hígado de bacalao y nada. Oiga, ¿y han probado ustedes a darle un bocata de jamón pata negra? Es inútil, come menos que un pájaro. Yo creo que se nos muere, y a eso vengo. Le advierto a usted que yo de niños entiendo menos que de dinero, ¿eh? Es que si tarda en morirse más de 3 meses me hace la puñeta. Porque como cuando sea mayor de edad puede disponer de su fortuna en la forma que quiera... Bueno, a lo mejor la reparte con usted, que es su tío. Una leche. A mí me tiene una tirria que no me puede ver ni en pintura. Lo más probable es que no me deje ni para comprar una de esas corbatas que usted vende. Mejor dicho, que no vende. Oiga, pues son estupendas, ¿eh? Mira, a usted le puedo hacer un descuento del 10%. No, 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 gracias, gracias. Y no me interrumpa, que ahora viene lo más interesante. Vamos a ver, si usted quiere, puede morirse antes de los 3 meses. ¡Mi madre! Pero ¿qué me ha tomado usted por Herodes? Una idea genial, mire usted, con el pretexto de si cambiando de aires, si cambiando de vida, el pobrecito mejora, yo se lo entrego a usted y usted se lo lleva a correr mundo. Hombre, si le pesa tanto la cabeza, me parece que va a correr muy poco, ¿eh? Si usted lo mete en juergas, orgías, vino, mujeres, bacanales, ¿me entiende? ¿Cómo no le voy a entender? ¡Menudo programa de actividades! Sí, 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 una vida que solo para una naturaleza fuerte como la de usted podría resistir, pero que el pobre Flor se deshojará al primer exceso que haga. Hay que ver lo que puede hacer un tío por un sobrino. Si usted no tiene más que empujarle al desenfreno. Bueno, todo eso está muy bien, pero el cabezón se querrá venir conmigo. Con cualquiera antes de que no sea yo. Oiga usted, ¿y la gente no sospechará? No, 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 no. Si ya le he dicho que los médicos opinan que cambiando de aires podría restablecerse. Mire, a usted le abriré una cuenta internacional para que pueda disponer de dinero allá donde vaya. Hombre, eso está muy bien. ¿Ve usted por dónde, hombre? Sí, 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 sí. Y ya sabe usted, no se prive usted de nada, ¿eh? Mujeres, juerga, a todo pasto. No me conoce usted, vamos. Sí. Antes de 15 días... se ha quedado usted sin sobrino. ¡Fantástico! Bueno, pues mañana le espera a usted en la Agencia Internacional de Viajes, ¿eh? Allí me llevaré a Gorito, sacaremos los billetes y le entregaré a usted un dinero para los primeros gastos. Oiga, pero ¿cómo voy yo a ir a una agencia tan suntuosa con esta pinta por diosero, hombre? Pues es verdad. Se arregla enseguida. Vamos a ver. Tenga usted 50.000 pesetas. Mira, ¿por dónde voy a poder estrenar una corbata de las mías? Me la voy a vender a mí mismo. Bueno, pues no hay más que hablar. Hasta mañana a las 11. En la Agencia Internacional de Viajes. Sí, se acabaron las privaciones y las miserias. A gozar, a disfrutar. ¡Que viva la vida! ¡Que vive! Menos la del cabezón. Eso. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya me había olvidado lo bonito que es el dinero. Y me quería matar. Seré idiota. Atiza. Y a ver si ya me he suicidado. Y este es un sueño del más allá. Ay, ay, no te pongas nervioso. No te pongas nervioso, Baldomero. Tranquilo, tranquilo. Acuéstate un poquito. Y si cuando te despiertes sigues con estos preciosos billetes en la mano, es que esto ha sido verdad. Que voy a ser rico y feliz. Lujo, comida, buena vida, mujeres. Ay, con lo que a mí me gustan las mujeres bonitas. ¡Botones! ¡Maldita sea! ¡Botones! Señor, aquí no botones.
Todo el servicio es atendido por azafatas y haga el favor de no levantar la voz. Te oímos estupendamente. No levantaría la voz si me atendieran isoflato. ¿Te has percatado de la frase? Me he percatado, pero yo diría facto. Tú dirías eso porque no sabes hablar, pero suena mucho mejor el flato. Está bien, señor. ¿Qué desea usted? Pues llevo más de 2 horas esperando a que me despachen 2 cochinos billetes. Y como no me se despachan, que no me se despachan, pues he tenido que dar gritos distentóreos. ¿Te has percatado de la frase? Me he percatado, pero yo diría estentóreos. Bueno, tú puedes decir la burra que quieras, pero yo tengo la obligación de hablar bien porque, para tu información, estás delante de don Alejo la Puerta, más conocido en Madrid como el rey de la salchicha. ¿El rey de la salchicha? Aunque aspira a que me acaben llamando el presidente de los cochinos. ¿El presidente de los cochinos? ¿Mm? Es que tiene usted muchos. Bueno, en casa somos 2 para llevar los negocios, yo y mi hija pura. Pero en las 7 fábricas que tengo, doy trabajo a más de 200 obreros. Hacemos chicharrones, tocino, morcillas y, sobre todo, la salchicha, que es la especialidad que me ha hecho ganar el fortunón que tengo. ¿Y es de buena calidad? Señorita, no dude usted de que mi salchicha es la mejor que haya usted probado nunca. Si usted lo dice... No, que yo lo diga, es que se lo puedo mostrar. No, gracias, yo soy vegetariana. Pero lo que puedo estar haciendo ahora es ir a hablar con el director de la agencia, porque en estas fechas hay muchas reservas y podemos tener problemas para... un poco arreglar el tema de los billetes que quiere usted. Pero si yo solo quiero dar una vueltecita por el mundo. ¿Me acompaña a ver al director? Bueno, si no hay más remedio, de primero. Ay, ay, ay. Y no te preocupes, Dorito. Ya te he dicho que con este viaje se ha ganado para tu salud, se ha ganado para tu mejoría. Vaya, hombre, ya se ha perdido otra vez. ¡Gorito! ¡Goro! ¿Gusta usted a este niño? Sí, a este. ¿Se puede saber dónde te has metido? En una ventanilla. ¿Cómo? Sí, es que pasaba por ahí y vi una ventanilla en la que despachaban no sé qué, y como soy tan curioso, pues metí la cabeza ahí. ¿Y qué? Que ojalá no la hubiera metido. No había forma de podérsela sacar. Sí, bueno, y gracias a que aquí la joven me cogió de la cintura y ella tirándome hacia afuera, los de dentro empujando, y la ventanilla que se hizo cisco, pude sacarla. Ha sido muy emocionante. Vamos, un señor quiso avisar a los bomberos. Y otro a Protección Civil. ¿Pero te has hecho daño? No, daño. Lo que más daño me ha hecho ha sido el cachondeo que se traían los de dentro. Hubo uno que me preguntó que si yo era de Cabezón de la Sal. Pues haberle dicho que has nacido en Puerta Cerrada. No, pero si se lo dije, ¿eh? Y me contestó, guapo, tú habrás nacido en Puerta Cerrada. Pero seguro que para sacarte de allí tuvieron que abrirla de par en par. Bueno, está bien. Muchas gracias, señorita. Y tenga usted. Y tenga usted cuidado por si se pierde otra vez. Adiós, Rico. Y que te levanten temprano mañana para que tengas tiempo de hacerte la raya. Lo ve usted, tío. Si por algo yo no quería salir del colegio. Allí ya están acostumbrados a verme la cabeza. Sí, sí. Pero en cuanto hemos salido a la calle, ya ha visto el cachondeo que se traen conmigo. Si es que debimos venir en metro. Pero si no pudimos. Pero ¿no se acuerda lo que dijo la taquillera al verme? Que fuéramos por la noche en los trenes nocturnos, que iban más vacíos. Bueno, no te preocupes. Como lo tuyo es raquitismo y vas a cambiar de aires, ese cabezón tuyo irá tomando un tamaño más normal a medida que te vayas desarrollando. Pues anda, que como le dé a la cabeza también por desarrollarse, la liamos. Al que no veo por aquí es a Magallanes. ¿Magallanes es ese señor que ha dicho que me iba a llevar? Sí. ¡Ay, una excelente persona! Ya verás lo requete bien que te vas a llevar con él. Sí. Pero es raro que no estén por aquí. Claro, como esto es tan grande, a lo mejor están buscándonos por ahí. Voy a echar una ojeada. ¿Y yo qué hago? Tú te quedas aquí quietecito, sentadito y sin meterte en ningún sitio, ¿eh? Es que me da vergüenza quedarme aquí solo. Pero como hay tantas mujeres y yo soy tan cortito... Sí, pues ya va siendo edad de que te espabiles, ¿eh? Que ya tienes añitos cumplidos. Sí, ya sé que tengo añitos. ¿Eh? Pero como si no la tuviera. Bueno, está bien. Venga, vente conmigo. Sí, cuidado, tío, no me tires, que ya sabes con qué facilidad pierdo el equilibrio.
pura emoción y nunca pienso en descansar, pues ver el mundo es mi ilusión. Tan pronto estoy aquí, tan pronto estoy allá, porque correr, correr, correr es mi mayor felicidad. Viajar es mi placer, mi sueño es caminar. ¡Ay! No me trote, no descanse. Vida, Magallanes. Héctor Vida, Pizarro. Con esa ropa pareces un figurín. Y tú un modelo. Yo un modelo. Mira. Si llegamos a irnos para el otro mundo, habríamos hecho el primo. Calla, calla, que no quiero ni pensarlo. Quítate. Ay, oye, que esta vidorra me la debes a mí. A ti. A mí, porque yo fui el que entré a tiempo para impedir que te colgara. Bueno, si vamos a eso, tú también me debes a mí esta vidorra. ¿Y por qué? Porque escuchando tus súplicas he accedido a que me acompañaras a este viaje en calidad de secretario particular. Hombre, visto así... Oye, no es que porque esté yo delante, ¿eh? Pero hay que ver con qué gusto y con qué elegancia te he vestido, ¿eh? ¿Cuándo te has visto tú con una chaqueta como esa, eh? Desde el carnaval pasado, nunca. ¿Cuándo te has visto tú con un puro como ese, eh? Nunca. Y que tire peor que este, tampoco. Pero más que chupo, el humo se va para todas partes menos para donde tiene que ir. Es que el tuyo no es habano. Ah, pero... el tuyo sí. La turaca. ¿Y esa discriminación por qué? Porque los secretarios no pueden fumar lo mismo que los jefes. La madre que te parió. Bueno, deja a mi madre en paz y vamos a lo que importa. Ahora mismo son... en este tengo las 11:30. ¿Y en este? En este tengo muy poca confianza porque me costó 500 pelas. El caso es que desde las 11 me debe estar buscando por aquí el casero... con el niño ese candidato a fiambre. A ver si se ha rajado y nos hace la puñeta. ¿Qué dice? No se puede rajar, hombre. Porque además de perder la herencia de no sé cuántos millones, se puede quedar sin inquilino. Porque yo me mudo, bueno, y le fastidio. Al que fastidia sería al nuevo casero, porque tú eres de los que nunca han pagado. Vaya, hombre, ya se me ha perdido otra vez. ¡Don Samuel, ¡Don Samuel! ¿Quién es usted? ¡Hombre, Magallanes! ¡Arría! Así de bien vestido está usted irreconocible. ¡Gusto que tiene uno! ¿Pero dónde va usted tan acelerado? ¿Que dónde voy? ¡Que se me ha perdido, gorito! ¡El chico! Sí. ¡Adiós al disfrute! ¡Y ya mira usted debajo las butacas! Pero si no cabe. ¿Pero cómo ha podido ser eso? Pues nada, estaba yo sacando los billetes en la ventanilla, cuando de pronto hago así, giro la cabeza y había desaparecido. A ver si la han secuestrado. A ver si le ha pasado algo malo. Hombre, pues eso no estaría mal. Porque claro, así suspendía el viaje y me ahorraba yo unas pesetas. De eso nada, hombre. Usted me ha encargado que yo me ocupe del chico, vamos. Y me ocupo del chico. Eso. A ver si este y yo hemos dejado de secuestrarnos, mejor dicho, de suicidarnos, para ahora no hacer el viaje.
Sí, pero si es que este niño es una pesadilla. Bueno, hombre, no se preocupe usted que nosotros lo encontraremos, hombre. Oiga, ¿qué señas tiene? Bueno, viste de uniforme. Arrea, pero ¿qué está haciendo la mili? No, hombre, no, de uniforme de colegial. Bueno, ¿y tiene alguna seña identificativa por la que se le reconozca fácilmente? La cabeza. ¿La cabeza? ¿Que tiene algún antojo? ¡No, hombre, no! Que por lo visto la tiene como una plaza toro. ¿De redonda? De grande. Oh, bueno, yo creo que no debe estar muy lejos, hombre. Pero lo mejor es que me ayuden ustedes a buscarle antes de que me dé algo, ¿eh? Sí. Pues vamos, venga. ¡Cabezón! ¡Gorito! ¡Gorito! ¿Dónde estás, Gorito? ¡Gorito, cabrito! A ver si se ha ido por aquí. ¡Gorito! ¡Cabezón, Gorito! ¡Gorito! ¿Pero cómo es posible que usted no sepa quién es mi papá? Ay, disculpe, señorita, pero vienen tantos caballeros de esta agencia. Ya, pero es que mi papá es conocidísimo. Su nombre es popular. Su fábrica es la admiración de toda la industria. Sus embutidos tienen fama. Su salchicha es la mejor del mundo. Ya, su papá es el presidente de los cochinos, ¿no? ¿Ve usted? ¿Se da cuenta cómo le conoce? Ah, si ya me extrañaba a mí. Una persona que no ha oído hablar de Alejo la Puerta es una persona que no está en el mundo. Ni que fuera presidente del Atlético de Madrid. ¿Y usted ha conocido personalmente a mi papá? Sí, señorita, hace un rato lo acompañé al despacho del director, donde debe estar todavía. Ah, en ese caso esperaré unos minutos. ¿Quiere? Porque en cuanto el director sepa quién es él, le despachará enseguida. ¿Quiere que le diga que está usted aquí? No, no, gracias. Ah, pues con su permiso. Adiós. Adiós. Nada, que no encuentro a mi tío. ¿Qué? ¿Pero qué es eso? Ya está. Otra vez el cachondeo por mi torrao. Oiga, no se ponga delante de mí, que me está haciendo sombra. Señorita, no sé de qué se ríe. ¿Es que nunca ha visto una cabeza como la mía? Pues mire, no la he visto así, ni pagando. Muy graciosa. Sí que es muy graciosa, sí. ¿Sabe lo que le digo? ¿Qué? Bueno, ya me echo un taco. En cuanto me mira fijamente una mujer así, me corto. Ande, siéntese aquí, a mi lado. Una diversión así no se encuentra todos los días. ¡Señorita! ¿Qué? ¡Qué guapa es la cabrona! Ande, siéntese, por favor. Bueno. ¿Quiere un cigarrillo? No, muchas gracias, yo no fumo. Claro, ¿usted no fuma todavía? No. No, bueno, es que los compañeros del colegio me hicieron fumar un día a escondidas. Y en la hora que lo hice. ¿Se puso usted malo? Sí. Estuve 3 días echando humo. Ay. Parecía una chimenea de altos hornos. ¡Ay, qué gracioso! Pues no le veo yo la gracia. Por lo visto, va a hacer usted un viaje, ¿no? Sí. Sí, es que mi tío y mi tutor se han empeñado en que recorra mundo. Ah. Para ver si mejor. Ah, pues tal vez tengan razón. Quizás sí, cambiando de aires. No, no, no. Sí, sí, a mí los aires me van fatal. ¿Sí? Sí, sí. Porque es que me vienen así, ¿no? Y me dan aquí en la cabeza y yo como que me divierto, ¿sabes? Me voy para los lados. Bueno, ¿y qué? ¿Usted también va a recorrer el mundo? Ay, pues sí, porque la vida que llevo me aburre, me hastía, me harta. Mira. Y como mi papá solo ve por mis ojos y es millonarísimo, me va a llevar a dar un paseo por América y por Europa. Ya. Lo que se dice un garbeito. De aquí salimos para Portugal, que me han dicho que es muy bonito. Ay, pues no sé. No le puedo indicar porque como yo lo más lejos que he ido ha sido Aranjuez, pues no. Pensamos recorrerlo todo. Lisboa, Oporto, Coimbra, Braga. ¿Usted no ha visto Braga? No, todavía no, pero estoy en ello. Es una maravilla. Tan bonita, tan luminosa, tan típica. No siga. No siga que ya me lo estoy imaginando. Y después iremos a la Costa Azul. Biarritz, Marsella, Monte Carlo. ¿Usted no sabe dónde está Monte Carlo? ¿Monte Carlo? Mm-hmm. Pues debe estar muy cerquita de Braga. Ay, no, hombre, no. ¿No? ¿Seguro? Monte Carlo está en Francia y Braga está en Portugal. Ay. ¿Cómo se nota que usted no conoce esos sitios? No, no los conozco. Pero por lo poco que he visto, estoy seguro de que me van a gustar. Bueno, y a todo esto, todavía no nos hemos presentado. Ay, pues es verdad. ¿Eh? Pues vamos a presentarnos. Yo soy... ¡Gorito!
Rigorito Lacalle, un chico muy abocado que estudió para abogado, mas no sé cuándo acabaré. Yo soy Purita La Puerta, una mujer caprichosa, voluble y algo nerviosa, pues muy mimada me crié. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo nada. Yo por suerte mía vive todavía mi señor papá. Soy un chico muy rico, pues tengo buenas acciones que rentan varios millones que me dejaron mis papás. Yo también soy millonaria, pues tengo diaria una cuenta troll. Tengo yo 2000 olivos, 25 chivos y cosecho arroz. Ay, 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 ay. Yo estoy muy delicado y me han mandado como receta para mi mal que salga de Madrid, porque es que aquí la diño al año, justo y cabal. Yo decidí viajar hasta encontrar un hombre digno de mi querer, pues yo con mi dinero puedo pretender a un hombre al que yo mande como Fox Terrier. Si usted lo quiere así, fíjese en mí, que tengo mucho de pequines, y por lograr su afán, yo seré un fan, pa' que me tenga siempre a sus pies. Usted de perro no esté mal, pues tiene cara de legal. Pues si ese es su deseo, lléveme a paseo con una cadena y con un buen bozal. Galante es el chaval, me gusta esta mujer, lo veo con bozal. La tengo que morder. Conocerle, Goro Lacalle. El gusto ha sido mío. Pura La Puerta. A lo mejor tropezamos por ahí, en cualquier parte del mundo. No, a mí no me importaría tropezar con usted donde fuera. ¿No? Pues diga que le lleven a Portugal. Allí es casi seguro que me pueda ver en Figueira, en Cascaes, en Cintra. Ah, no, 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 no. En Cintra prefiero no verla. Primero en Cascaes. Y luego ya veremos si se queda en Cintra. Bueno, y ahora me voy a ir a ver si encuentro a mi papá, ¿eh? Ya se va, tanta prisa tiene. Uy, no, si no salimos hasta mañana. Pero es que esta noche ha prometido llevarme a la verbena. Ah, bueno, pues adiós, preciosa. Adiós, marchoso. ¡Qué chavala! Con una mujer así se puede perder la inocencia en cualquier momento. ¡Qué ojos! ¡Qué cuerpo! ¡Qué...! ¿Pero se puede saber dónde te has metido? No, se puede, pero no se debe. ¿Qué has estado haciendo? Hablando con una chica. Eso está bien. A ver si va cogiendo afición. Bueno, bueno, está bien. Te voy a presentar unos amigos. Aquí, Gorito Lacalle. Aquí, el señor Magallanes, tu preceptor. Y... Oh, cuidado, cuidado. Y el señor Pizarro. Su secretario particular. Ellos cuidarán de ti como si fuera yo. Usted hace fatal. Con nosotros vas a hacer un viaje inolvidable. Inolvidable sobre todo para nosotros. Bueno, pues bien que lo merece la criatura, porque el pobre perdió a su padre un año antes de nacer. ¿Un año antes? Usted hace que es un hijo de... Póstumo. Hijo póstumo. Ah, ah. Y la madre murió en el parto. No me extraña con esa cabeza. Oiga, como se meta usted con mi cabeza, va a viajar con usted Marco Polo. Bueno, 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 bueno. Aquí tienen ustedes los billetes y en la estación pueden alquilar 3 almohadas. Para él solo, claro. Y con usted va a ir Cristóbal Colón. Bueno, bueno, dejen de meterse ya con el crío que bastante tiene, ¿eh? Yo me pido ventanilla. ¡No! ¡Que nos tapas el paisaje a los demás! Bueno, hijo mío, entonces... Hasta nunca, digo, hasta la vista. Adiós, tipo. Tío. Hala, y no te olvides de escribirme, ¿eh? Te escribiré. Bueno, y me certificas todas las cartas. Del certificado me ocupo yo. Este vuelve facturar una maleta. Bueno, pues, otro abrazo, hijo mío, otro abrazo, ¿eh? Hala, hala. Amigo Magallanes, amigo Pizarro, no les digo nada. Quede usted tranquilo, que esto ya está hecho. No, 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 no se moleste, no, no sé salir solo, tranquilo. No, la acompañamos hasta la puerta. Es que me se ha ocurrido una cosa y se la voy a decir. Dígame, dígame, dígame. Verá, verá. No me fío ni un pelo de esos dos descubridores que me ha endosado mi tío. Pero estaré alerta. A ver si consigo que me lleven a Portugal para ver a Purita. Oye, si está ahí, voy a decirle adiós otra vez. Usted tranquilo. Procuraremos que sea lo antes posible. ¡Adiós! Hasta que volvamos yo y este. ¡Esto es un hecho! Esto va a ser la repanocha. ¡Y el desenfreno! ¡Y el acabose! ¡Y el niño!
¿Pero dónde está el jodido niño? ¿Pero cómo ha podido perderse con semejante cabeza? ¡Maldita sea su estatua! Lo primero que voy a hacer es comprar un collar y una cadena y lo vas a llevar tú como si fuera un caniche. Pues con ese torrado va a parecer más el niño un San Bernardo. ¡Goro, Gorito! ¡Gorito! ¡Gorito! ¿Buscan ustedes a un joven que no hace más que perderse? Sí, uno que parece el cabeza familia. Pues ahora mismo se lo llevan de la mano Herrera de la Salchicha y su hija. ¡Arre! A ver si lo han secuestrado para hacer embutido. Como no sea para hacer cabeza de jabalí. Me pareció oírles que se iban a una verbena. ¿Ah, sí? Pues vamos para allá. No, antes vamos a comprar la cadena porque yo no quiero que se me escape otra vez, hombre. Pues venga. Estás pa' un atracón, tracón, tracón, tracón. Y yo le he contestado al muy desvergonzado: atráquese si puede de avellanas y torrao. Y un viejo de Pidús, 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 amigo de Lerrus, 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 también me dijo ayer el muy sinvergonzón: a todo el que te mire voy a hacerle la instrucción. Si se bebe con pro, arrancas de chupis, soy una cosa atroz, pues me han nombrado mis de torre con de argot. Y cuando vengo aquí, no es por el interés, que a mí se me conquista con un real de cacahuete. Yo soy joven, me vengo aquí, donde la franca de chupis. ¿Cuántos churros te has comido, rico? Tres. ¿Nada más? Tres docenas. ¡Qué bestia! Y además una medida de cacahuetes y una medida de avellanas. Bueno, con este niño hay que tomar medidas, ¿eh? Es un chico muy interesante, ¿verdad, papá? Muy interesantísimo. Como que en cuanto te canses de él, lo rifo. ¿Y qué cosas dices, papá? Bueno, nena, ya sabes que yo no te quito ningún gusto. ¿Que te entretiene el cabezón? Pues pa' aquí hasta que te canses, que para eso tengo yo el dinero que tengo. Oiga, que yo también tengo lo mío. Tú lo que tienes es raquitismo cerebral. ¿Te has percatado de la frase? Yo tendré lo que usted quiera, pero también tengo un fortunón, porque mi padre al morir me ha dejado... ¿A qué te ha dejado a ti tu papá al morir? Me ha dejado huérfano. Y además, 5 pisos en Madrid, 3 fincas en Andalucía, 300 cabezas de ganado lanar y 400... cochinos. ¿Tú tienes 400 cochinos y yo sin enterarme que soy el presidente de ellos? Uy, si es un chico muy rico, papá. Muy rico y muy mono. Anda, vamos, nene, que te voy a invitar a tomar una copita de cointreau.
¿Tú has probado el cointreau? No, nunca. Pues mira, es un néctar que lo hacen a base de cáscara de naranja, azúcar y pipas de sandía. Pero, ¿y esa porquería está rica? Ahora lo vas a comprobar. Y de paso te voy a proponer un negocio respetable a los cochinos. Este me va a proponer una cochinada. Anda, vamos, venga. Pero tú también vas a probar eso de las pipas. Pues ya lo creo, yo soy una mujer moderna y bebo lo que sea. A ver si es moderna para todo y me estreno en este viaje. Ni rastro del repelente. Me están empezando a entrar unas agujetas que dentro de poco no voy a poder ni pensar, ¿sabes? En cuanto aparezca le voy a... Mira que si no aparece... No augures, Magallanes. Ya me veo no el cuadro. Otra vez la abstinencia. Yo vuelta las corbatas y tú vuelta las hojas. Y los millones por el aire. Ay, no quiero ni pensarlo. Que me entra un repeluno, no. Que tiene que aparecer y aparece. Hombre. Vamos, que bastones se aparece. ¡Bastones baratos! Llevo golosinas, llevo gorritos, llevo caretas. Llevo 2 horas y no he vendido nada. ¿Quieren un gorrito? ¿Un gorrito? ¿Qué se mate? ¿Quieren un gorrito? Pa gorritos estamos. Hombre, a mí si me hubieses ofrecido unas muletas. Son muy graciosos, la verdad. Que no, hombre, que no queremos nada. Venga, lárgate, vamos. Las caretas son de oferta. Pero qué pesados son estos vendedores ambulantes, qué plantas. Qué lástima. Gorritos, bastones. A ver quién coño me compra algo. Pero mira qué pesado, ¿eh? Gorritos. Qué pesado. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues mira, vamos a llegarnos al tubo La Risa, no sea que esté allí. Porque he sentido reírse mucho a la gente, ¿sabes? Vamos. ¡Anda! ¡Mira! ¡Gorrito! Ese coentreao me ha alegrado el cuerpo. ¡Ahí está! ¡Hombre, Magallanes! ¡Cuidado! No sabe cuánto me alegro de encontrarle. ¿Ahí? Pero bueno, ¿dónde diablos te habías metido? Eso. Es que he estado con el presidente de los cochinos. ¿Sabes? Sí. Que, por cierto, que me ha dado una copita de algo que se hace con cáscara de no sé qué. Azúcar y pipas de no me acuerdo. Y se conoce que se me ha subido la cabeza. Pues ya he tenido que ver, para que se te suba toda, ¿eh? Bueno, vamos a lo importante. Magallanes. ¿Tiene usted ahí 5.000 pesetillas? Hombre, pues según para lo que sea. Si es para mujeres, para juerga o para vino, tengo la cartera repleta de par en par. Pues eso, para una mujer. ¡Ole, mi niño! ¡Ole! ¡Ya está! ¡Este no dura un mes! Es que le he prometido a la hija de los cochinos que le iba a comprar el mejor ramo de claveles de toda la verbena. Y quiero quedar bien. Oye, ¿y ella qué te va a dar a cambio, eh? Bueno, todo se andará. Oye, pues no es precisamente eso lo que tienes que hacer con ella, ¿sabes? Y además tienes que hacerlo cuanto antes, que el tiempo es oro. Eso es, toma, las 5.000 pesetas y vamos, que te voy a dar un consejo que lo vas necesitando, anda. Vete para acá. Mira. Pero ¿qué te pasa, Lucero mío? En cuanto de mis ojos, preciosidad. ¡Sabena! ¿Por qué no he visto en toda la noche una sonrisa en esa boca? Es una guinda. Ni una mira alegre en esos ojos, que son 2 cuentas de azabache. ¡Sabina! Ni me has cogido una mano para sentir en la mía tu piel, que más que piel es satén del guay. ¡Sabina! ¿Qué quieres, Desiderio? Pero no te he dicho ya que esta noche estoy con la morriña, ¿eh? Que no me alegra en nada, que no me divierte en nada. Y que no me tira los manzanares porque trae poca agua y no es cosa de lavarse los pies no estando acostumbrado. Pero ¿qué tienes tú, sol de oriente? Murri, maldita sea mi suerte. ¡Ah! Aguarda un poco. Oigan, ¿me podrían ustedes prestar al niño para hacer de reír a mi hombre? Oiga, ¿y no se reirá más con su padre? Si es como el niño, desde luego. Se refiere al padre de usted. ¿Existo? ¿Al mío? ¿Tú has oído, Desiderio? ¿Qué acontece? Que le están faltando a mi padre. ¿A cuál de los dos? ¿Al que vive con tu madre y tú llamas padre? ¿O al que te dijo tu madre que era tu padre y que tú llamas tío? Pues ni usted, ante la duda,
a los dos. No te comprometas, Magallanes, que perdemos el viaje. Cállate, que me se ha ocurrido una idea que ni los hermanos Borgia. ¿Pero cómo te he puesto a aguantar? ¡Porcelana de Sèvres! ¿El señor Porcelana? Sí. Botijo de pitorro y gracia. Anda, anda, mi padre. Es que usted solo tiene uno. Hombre, mira por dónde me voy a divertir. No, no, Magallanes. Deje a ese hombre y vámonos. Sí, vámonos. No, cállate, que ahora es cuando viene el truco. A mí, pegarme en la cara... A mí. Sí, sí, a usted, a usted. ¡Desiderio! ¡Déjame, hombre, déjame! Pegarme a mí por no haber consentido que insulten a esta pobre criatura. Sí. ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? ¡A que sí! ¡Déjame! Que ya me he dado cuenta de la jugada, ya está. Espera. Oiga usted, ¿eh? Botijito. Uy, uy. ¿A usted no le da vergüenza pegar a una pobre criaturita indefensa como esta? Y a usted también, si se tercia. ¿A mí? Sí. ¿Pegarme usted a mí como ha pegado usted a este angelito de Dios? Sí. ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? ¡A que sí, hombre! ¡A que sí! Entre algo entreado y la paliza no voy a poder levantar cabeza. Esta noche cae con la meningitis. Ustedes lo que son es una sinvergüenza. Nosotros. Sí, nos están poniendo al pobre chico por delante. ¿A nosotros al niño? ¿Ustedes? A mí ya no. La tercera se la dan a usted, que para eso es el destinatario. ¡Oh! ¿Pero dónde va, rico? A la casa, Sofor. ¿Pero qué pasa? Pues que me he llevado dos bofetadas que por poco me arrancan la cabeza. Para eso hacen falta más de dos bofetadas. ¿A ti? ¿Al entretenimiento de mi hija tan levantó la mano estos sinvergüenzas? Oiga, oiga, oiga usted. Eso de sinvergüenza lo dirá usted por estos, ¿no? ¡Lo digo por dos! Oiga, Magallanes, ¿qué hacemos? A ver si podemos meter al niño en medio. ¡Venga! ¡No me lío a palos con los cuatro porque no he traído bastón! ¡Bastones baratos! ¡Bastones! ¡Hombre, a propósito! ¡Así, no! ¡Así, Por si las moscas! ¡Por si vienen maldadas! ¡Desiderio, contente! ¡El que sea hombre que me siga ese jardín, que lo voy a plantar! ¡Se acepta el reto! ¡Que dejen paso! ¡No! ¡Trata al niño! ¡Sí, vámonos, rico! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Ay! ¡Guardia! ¡Dame guardia! ¡Dame guardia! Bueno, pero a mí, ¿quién me paga el importe? ¡A ver! ¡Otro bastón! Pero bueno, ¿y yo cuándo cobro? ¡Métase en la gresca, verás si cobra! Lo mismo van todos a la cárcel y me quedo sin cobrar el importe. A ver, el más gordo que haya. Este. Pero, ¿y el importe? Que no le importe el importe. Vaya que no, que yo cobro, ¿eh? Que yo cobro, sea como sea. Que yo cobro. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía, qué palo! Y ha debido ser una equivocación, porque me lo ha dado Magallanes. ¿Se ha acabado la bronca? Lo que se han acabado son los bastones. No hay regalo más alegre, más gitano ni más fino que un manojo de claveles de los huertos granadinos, porque siempre son las flores las que anuncian los amores. Ellas hablan de quereres, de pesar y de alegría, y en sus hojas se retrata todo el sol de Andalucía, porque siempre son las flores las que anuncian los amores. Y la flor ladrón, si es que se logra que te quiera con pasión, que no puedes tú soñar lo que gana la mujer, un cuidado con la flor, y no solo tu querer. Tus labios son dos claveles que piden abrirse a besos y tienen sabor a mieles, claveles, pregón que piden querer en boca de la mujer. Y tiene sabor a miel.
flores, gitano de mi vida. Que así tu nena nunca de ti se olvida. Yo por una flor te daré mi amor, te daré mi amor. Ah, mis labios son dos claveles que piden abrirse a besos y tienen sabor a miel. Claveles, pregón que pide un querer en boca de la mujer. Claveles para el querer. Échame un poquito de agua mineral, que estoy hecho una piltrafa. ¿Y cómo te crees que estoy yo? Mira, ese arroz con marisco me ha sentado como una pata en el bajo. Sin embargo, el niño se ha zampado tres platos y está como si nada. El caso es que por eliminarlo a él nos estamos matando nosotros. Le hemos metido juergas y nada. Le hemos hecho beber de todo y nada. Le hemos hecho a toda clase de mujeres y nada. Al revés, cada día está mejor. Y más gordo. Y más sano. Y con menos cabeza. Si cada juerga que lo llevamos parece que se la redujera en la cabeza. Lo que me estoy temiendo es que nos empiece a crecer a nosotros. Pues no me extrañaría porque ya empiezan a sentarnos mal las cosas que a él le sientan bien. O sea, si esto dura un mes más, el que lleva el certificado de defunción a Madrid es el niño, ¿eh? Uno no, va a llevar dos, porque yo empiezo ya a sentir unos vaídos ya, a tomar unos calambres por aquí. Es que han sido mucha juerga. Y mucho alcohol. Y muchas mujeres. Claro, pero ¿quién podría decirnos que una vida tan buena como esta podría escoñar tanto la salud? A lo mejor nos sienta tan mal porque no estamos acostumbrados. Pues será, sí. Lo peor es que el plazo está a punto de terminar y el niño cada día está mejor. Es que ese niño me parece eterno, el desgraciado. Ay, ya podemos ir despidiéndonos de la recompensa. Sí, Pizarro, sí. Bueno, pero todavía no está todo perdido, ¿eh? No, como sigamos así, todavía podemos perder la vida. Mira, si el plazo se nos echa encima y vemos que el niño no presenta síntomas de irse al cielo, tengo un plan que nos puede hacer millonarios. Has empeorado tanto que ya está de lira, Magallanes. ¿Tú te acuerdas de Marina? ¿La zarzuela? Pues claro, me acuerdo de la parte que cantaba el tenor esa de ¡a bebé! No, que me refiero a Marina, la modista que vive en la Arganzuela. Sí, hombre, que viviste tú con ella 2 años y medio. Casi 3. Ya me acuerdo, que la dejaste porque... Porque me dijo unas palabras que yo no podía seguir con él. ¿Y qué te dijo? Que no entrase más en casa. ¿Y por qué te dijo eso? Porque según ella, no podía mantenerme más. ¿Pero tú no la ayudabas? Pero claro que la ayudaba. Yo la ayudaba a probar a las clientas mientras ella estaba cosiendo. Las hay intransigentes. Ni que lo diga. Bueno, pues con esa mujer tuve yo una hija. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Hombre, todo lo seguro que puede estar uno de una cosa así. Ya sabes que si el niño no se parece a ti, tú te tienes que creer que tú eres el padre. Oye, que te juro que yo no lo soy, ¿eh? No. Ah, bueno. Pues esa chica que debe tener ahora 18 años y según mis noticias es muy casquivana y muy hecha pa'lante, va a ser la solución para que nos quedemos con la fortuna del niño. ¡Ay, Magallanes, que me estoy imaginando tu plan! Tengo que conseguir que mi hija lo vuelva loco. Pero oye una cosa, pero tu hija estará en España, ¿no? Ahora no. Les mandé dinero a ella y a su madre para que vinieran. Y mira, mira el telegrama que recibí. Embarcamos en el transatlántico que llega esa el sábado 21. ¿21 soy? Soy 21. Claro. Oye, pues vamos al muelle, no sea que venga y no nos encuentren allí. Venga. Oigan, un momento. ¿Son ustedes algo de ese joven bien parecido que quieren? ¿Te das cuenta, Magallanes? Que lo venga hasta atractivo. Sí, señorita, yo... Como si fue a su padre. ¿Y yo? ¿Por qué lo pregunta? Pues porque está convidando a todas las camareras y además nos está besando y abrazando que no vean. Pues déjele que bese y que abrace todo lo que quiera. Pues nosotras encantadas. Pero ¿quién paga el gasto que está haciendo? Está todo pagado. Es que una cosa es el consumo y otra cosa los besos y los abrazos. Ah, pero es que eso también lo cobráis. Cuando estamos de servicio, sí. Bueno, ya le he dicho que está todo pagado. Por un beso, 20 duros. 20 duros. Y por un abrazo, 200 pesetas. Y si quieren... Nada de eso lo tenéis que hacer gratis, porque nosotros nos vamos al muelle. Hasta ahora. Bueno, voy a decirle a mis compañeras que pagan a 100 el morreo y a 200 la chucha. We'll be right back.
ansiosas y esperar que se presente la ocasión, porque es que yo no sé besar si no me pongo en situación. Lo que quieras, con frenesí, bien a lo menjú, a lo carabón, como quieras tú. Que me pedís, no puede dar un servidor, os vais al circo de París y que se os pegue un luchador. ¿Cuál de nosotras te ha gustado más besando? Todas. Y eso que estáis empezando, ¿eh? Pero con el tiempo vais a besar de rechupete. ¿De verdad? Ya lo creo. Tú vas a besar a lo Melanie Griffith. Lo dices porque me adormezco besando, ¿verdad? ¿Que te adormeces? Que te quedas frita, rica. ¿Y yo? Tú vas a besar a los Sharon Stone. ¿Por lo apasionada? Por lo que aprietas, que no deja ni respirar. ¿Y yo? Tú vas a besar. Tú vas a besar a tu padre, guapa, porque te entusiasmas y muerdes. Pero te he hecho daño con estos dientes tan chiquititos. Pero si es que me muerdes con las muelas. Ay, oye, luego de más, dime, ¿por qué no nos convida a dar un paseo en barco por el puerto? Ay, sí, sí. Bueno, pero me tenéis que prometer que no abuséis de mí todas a la vez. Podemos ir hasta aquella peña tan grande que se ve allá a lo lejos. ¡Es una excursión estupenda! Nos podemos llevar unos bocadillos y comérnoslos allí. Pues venga, vamos. Y si pregunta Magallanes por mí, que le digan que me he ido a la peña con varias mujeres para seguir recuperándome. Vamos. ¿Es mi gusto? Pues basta. Ah, igual que su madre. Ya sabes que si no me salgo con la mía, me puede dar un ataque, ¿eh? Ah, igual que su madre. ¿Y qué cuando a mí me gusta un hombre, no para hasta que lo consigo? Igual, igualita que su madre. Pero bueno, papá, ¿no estás siempre diciendo que no hay capricho mío que no me satisfagas? Ya, hija, pero es que esto de ahora, hacerme cambiar continuamente de itinerario para seguir a ese langostino... Ay, no me le llames langostino, que no te lo consiento, papá. ¿Pero por qué, hija, si el langostino es el más sabroso de los crustáceos? Ay, papá, que te confundes con la langosta. Que no, hija. La langosta es la madre del langostino. Ay, qué pena. Con el dinero que me ha costado tu educación... Y ahora resulta que estás pez en cuestión de pescaos. Bueno, la cuestión es que ese chico cada vez me interesa más y quiero continuar con él el viaje. Bueno, ¿y qué hacemos con los billetes que tenemos sacados? No sé, los tiras o los regalas o los rifas, ¿eh? Tan testaruda como su madre. ¡Ay, ay, míralo, míralo! Mira, mira, a ver, mira. Ay. A ver, permiso, permiso. Ay, pues sí, ¿verdad? Ya lo miro. ¡Ay, no es aquel que está en el embarcadero! ¡Pues sí, parece! Y está rodeado de camareras. Es que por lo visto se van a embarcar porque les están acercando una lancha. ¡Ay, pues eso sí que no lo consiento, ¿eh? Si quiere dar un paseo por el mar, lo da conmigo. ¡Faltaría más! ¡Tan egoísta como su madre! Y ahora mismo lo vas a ver. Pero, nena, pura hija, purita, cariño. ¡Pura hija, pura, pura! ¡Na, na, na! ¡Ni puñetero caso! ¡Igual! ¡Igualita que su madre! Aquí mismo, sentarse. Y vamos a tomar cualquier líquido para que os empapéis del porqué del viaje. Antes de nada, ¿qué te ha sobrado del dinero que te mandé? Ah,
Pero es que vas a tener la cara de pedirme cuentas. Para una vez que te has acordado de mí, de tu hija. Sobre todo de tu hija. Porque desde el día del bautizo no has vuelto a verla a la cara. No he vuelto porque me echaste de casa. Te eché porque te quedaste con el dinero del bautizo y por poco nos dejan a la niña sin cristianar. Bueno, madre, no remueva usted lo pasado y vamos a ver para qué hemos venido. Tiene razón aquí. Por cierto, ¿cómo se llama tu hija? Pregúntaselo a su madre, como me echó antes de bautizarla. Me llamo Dolores, para lo que usted guste mandar. No le digas eso a este, que es un golfo, ¿eh? Por muchos años. Que Dios le conserve ese cuerpo que está a ingresar en él y esa cara que es una postal. Que es usted guapa, graciosa y chicletera a puñados. Ha salido a mí. Perdona, Magallanes, pero no se te parece en nada. ¿Que yo he salido a usted? Hombre, yo siempre he sido muy bonito. Lo que pasa es que no me he conservado. Bueno, padre, déjese de sabeches y al asunto. ¿A ti te gustaría ser millonario? Oh. Ya veo que sigues tan aficionado a la bebida como entonces. Insisto, ¿a ti te gustaría tener casa en Madrid, finca en Andalucía y cerdos en Extremadura? Sí, y despertarme en Logroño. Sí que debe haber empinado el codo, sí. Reinsisto, ¿a ti te gustaría tener todo eso y además un marido joven y bien parecido? Pues si no estás beodo, es que te has vuelto majara, que para el caso es igual. Que no, señora Marina, que no, que está en plenas facultades mentales. Que todo lo que dice puede tenerlo su chica, y brillantes, y diamantes, y todo lo que se le antoje. Vaya par de piraos. ¿De piraos o de alcoholizados? ¡Se acabó! Vamos, me vas a escuchar porque soy tu padre, hombre. Suponiendo que lo sea. Y me vas a respetar como a tu padre porque soy tu padre. Ya sabe tu madre que yo nunca hago caso de las murmuraciones del barrio. Pero estás hablando en serio, Baldomero. Menos mal que se ha dado usted cuenta. Pero de verdad, ¿es verdad que puedo tener yo todo eso? Mujer, pero es que tú te crees que yo me iba a morir sin dejarte a ti el porvenir asegurado. Pues yo... Madre, ahora, tienes que poner de tu parte, ¿eh? ¿De mi parte? Sí. O sea, que todo depende de mí. ¿De ti? ¿De ella? De ti. ¿De ella? ¿Y qué tengo que hacer? Pues tirarle los tejos a un mozo que tengo bajo mi custodia y que es bastante millonario. Y huérfano de padre y madre. Sí, ya le he hablado de ti. ¿De mí? ¿De la chica? De ti. De la chica. Le he dicho que vivías cerca de su colegio y cuando le veías salir al recreo se te iban los ojos detrás de él. ¿A mí? ¿A la chica? A ti. ¡A la chica! Y le he dicho que te pasabas las noches en vela, abrazada la almohada como si fuera él, y pensando en voz alta, Gorito, o tuya o descalza. ¿Y qué tiene que ver el cariño con los zapatos? Mujer, me refiero a las monjas descalzas. ¿De verdad le has dicho todo eso? Y le he dicho más. Le he dicho que cuando te enteraste que se venía de viaje conmigo, te quisiste tirar por el balcón a la calle. Pero si vivimos en un bajo. ¡Por eso no te tiraste! Y para rematar la historia de amor, le he hecho creer que le has escrito esta carta. Mira. Padre, aunque le dé un disgusto a madre, yo me escapo con usted, padre. Su madre. No puedo vivir sin Gorito. Por su culpa me estoy quedando que los sostenes me se escurren abrochados. Y las bragas me las tengo que sujetar con esparadrapo. ¡Padre, por Dios! No estoy dispuesta a vivir lejos de él ni un día más. Por eso abandono a madre y voy en busca de usted. ¡Va! ¡Genial! ¡Genial! Es escomula telenovela, pero en castizo. Bueno, lo demás lo tienes que poner tú, porque supongo que ya habrás aprendido a coquetear y a filtrear. Porque aquí tu madre, bueno, tu madre lo ha hecho siempre como nadie. ¿Quién está? Pero si trae locos a todos los muchachos del barrio. Déjelo usted de mi cuenta, que como yo me lo proponga, ese se muere por mí. Si se muere, también vale. También vale si se muere, porque el plan es que la viñe o le trinque. Oye, cuidado, que está ahí, que lo veo por la ventana, que está ahí. Que está ahí el gorito. No, vamos a marcharos vosotros mientras yo se la presento. Ay, cuando lo haya hecho, me llamáis, ¿eh? Ah, para que se queden solos, ¿no? Eso, venga. Vamos, señora Marina. Cuando usted quiera. Que pase lo bien hecho por delante. Ay, Jesús. Ay, qué cuerpo. Esta Marina está para navegarla en todo su recorrido. ¡Vámonos! Quiero decirle a Magallanes que estoy muriendo con Purita. ¡Adelante, Gorito! Magallanes. ¡Hombre, Gorito! A propósito, ¿tú te acuerdas de aquel amor que te dije que dejaste en Madrid? ¿La que se le escurrían los sostenes? La que quería tirarse por el balcón, sí. Claro que me acuerdo. Y siento no haberla conocido. Pues no lo sientas, porque aquí está. Mira, aquí Dolores, mi primogénita. Gorito, la calle, tú, pesadilla.
Y ahora me tenían que llamar para que me marchara, pero no me llaman esta gente. Pero ¿qué demonios estarán haciendo? No me fío nada del sinvergüenza de Pizarro. Seguro que le estará tirando los tejos a mi mujer. De nada, que no me llaman. ¡Voy! Pero si no le han llamado. Voy a ver qué pasa, que ya estoy mosca. Uy, ¿se ha constipado usted, eh? Pues no me extrañe, porque estoy sudando la gota gorda. Pues hay que cuidarse, ¿sabes? Yo es que a la tos la tengo pánico, porque en mi familia, todos los que se han muerto de tos. ¿Tos? ¿De tos? Tos. Caray, pues tiene usted razón, hay que cuidarse. Pero es que a lo mejor usted no tiene a quien le cuide. Pues nada más tengo a su padre, que es como no tener nada. Bueno, a mí perdone usted. ¿Y por qué iba a perdonarle? Ya, pero es que su padre no hace más que equivocarse conmigo. El Madrid en una verbena me arreó un estacazo en la cabeza. Y luego en el tren, por poco me tira la vía. ¿Por equivocación? Por la ventanilla. No se extrañe usted, siempre ha sido así. Con mi madre se ha equivocado la mar de veces. ¿De verdad? La de noches que se habrá metido en el cuarto de la criada. ¿Por equivocación? Porque le gustaba. Pues sabe que yo le estoy cogiendo ya un poquito de miedo. ¿Sí? Sí, sí. El otro día quiso afeitarme con una cuchillita que le dejó Pizarro. Y nada más empezar, me pegó un corte que, vamos, que si no le sujeto la mano, a estas horas está usted hablando con un desangrado. Ajá. Pues todo eso lo evitaría usted si tuviera a su lado a una mujercita cariñosa que lo cuidase. Ya lo creo. Una mujer que no vea más que por sus ojos y que le quiera con toda su alma y con todo su corazón. ¿Y de su cuerpo qué? Y con todo su cuerpo, claro. ¿Se da usted cuenta? Me doy. Una mujer que estuviese a su lado por el día y por la noche. ¿Se da usted cuenta? Me doy. Me doy un atraco en el día que la tenga, que lo mismo la palmo. ¡Ay, con las ganas que tenía yo de hablar con usted! Porque no sé si sabrá que me he pasado noches y noches abrazada a la almohada pensando en usted. Pero eso es verdad, Dolores Lolita. ¿Lola? ¿Y tan verdad? Porque si no me trae mi padre aquí, es que me tiene que poner la camisa. ¿Pero qué camisa? La camisa de fuerza, porque yo acabo en un manicomio. ¿Loca? Loca por tu cariño, por tu amor, por ti. ¿Por mí? Este es más parado que un caracol con reuma. Esta es más fresca que una gamba congelada. ¿Qué te estoy esperando para merendar? ¿Merendar con usted? Límpiese, que se le cae la baba. Este no merienda más que conmigo, porque para algo he venido yo de tan lejos. ¿Es usted su carabina? Más bien su escopeta, dispuesta a pegarle un tiro a la primera que me lo dispute. Además de fresca, peligrosa. Pues yo hasta ahora he conseguido todos mis caprichos. Y este es para mí, porque es un capricho mío y me lo va a comprar mi padre. Y a mí el mío. Ven para acá. Me están subastando. Y menos conversación y date el piro, caprichosa. ¡Ay, qué chula! ¡Ay, qué cursi! ¡Ay, que se pegan! ¡Ay, capricho, hombre! ¡Mi anhelo! ¡Mi sueño! ¡Mis huevos! ¡Pero bueno, pero qué pasa aquí! ¿Pero qué voces son esas? ¡Ay, papá, esta mujer que quiere quitármelo! ¡Está! ¡Pero tiene dinero! ¿Es que acaso es hija de un Ford? Cuidado con lo que dice, que yo nunca he hecho nada de eso en un coche. Mujer, el chachichero se refiere al millonario. ¿Te has percatado de la frase? ¿Qué? ¿Ha entrado al trapo el niño? Estaba a punto cuando esta me ha hecho el quite. ¡Maldita sea su estampa! La salchichera se lo quiere quedar. Pero de eso nada, Pizarro. Mira, mientras yo arreglo unos asuntillos, hazme el favor de dar un paseo gorito por el muelle. ¿Me entiendes? Uy, que sí te entiendo. Pero con mucho cuidado, no se caiga el agua. ¿Me entiendes? Que sí que te he entendido. Gorito, vámonos de paseíto al muelle. Bueno, prefirme con este que con Magallanes. Este por lo menos no se equivoca. Venga, Gorito. Ahora que el niño no nos oye, ¿me quiere usted decir por qué no sigue los pasos? Eso pregúnteselo usted a mi niña, porque yo ya no sé por dónde voy. Mi papá siempre viene detrás de mí. Ni que fuera un perro. Bueno, cállase, que no quiero broncar. Si acaso cuando vuelva el niño. Si es que vuelve. Por lo visto aquí la capitalista no sabe que ese niño anda detrás de mi hija desde que la vio en Madrid. Me da igual. Pero si no tiene ojos más que para ella. Me da igual.
¡Padre, ¿está usted oyendo? Estoy tan acostumbrada a salirme con la mía que antes de que se lo lleve otra, prefiero tirarlo al mar. ¡Júrelo usted! ¿Pero qué gritos son esos? Bueno, ¿pero qué pasa? ¿Pero qué ocurre? ¡Él se ha caído al mar! Este pizarro vale mucho. Estaba paseando demasiado cerca del borde. ¡Pobre hijo mío! ¡Pero es hijo suyo, ese tío tan mayor! Que me he quedado sin secretario. ¡Magallanes! ¡Magallanes, venga corriendo! Que acaban de sacar a Pizarro del agua medio ahogado. Le estaban haciendo la respiración artificial. ¿Pero qué ha pasado? Pues nada, una equivocación. Resulta que íbamos paseando por el muelle. Y él, por gastarme una broma, ha hecho como que me empujaba. Yo me he agachado y se ha caído de cabeza. ¿Una equivocación? La madre que parió al niño. ¡Vamos todos! ¿Y dices que le están dando la respiración artificial? Sí, señor. Pues pierden el tiempo, porque yo lo voy a volver a tirar. ¿Pero y eso por qué? Por la equivocación. Vengan acá. Aquí podremos fumar un cigarrillo, nada más. Oh, yeah. Yes, okay. Lo que es en este viaje no estamos haciendo nada. ¿Qué pasaje más sonso? No hay ningún hombre rumboso dispuesto a gastarse la plata con nosotras. Es cierto. No nos estamos comiendo ni una osca. Ya, yeah, no hay hombres como los de antes. Ahora son más roñosos. Y eso que nosotras no podemos mostrarnos más provocativas. Oh, ni más, sí. Ni con más sexo. Aguardate nomás. ¿Qué viene ese pibe lleno de plata? Todos los millonarios son un amor. Es verdad. Este es pequeñito. Pero, ver. A ver si por lo menos nos convida. ¿Por qué le llamarán a esto la mala vida si se pasa de miedo? Yo no sé lo que me está pasando, pero desde que ando metido en juergas, las mujeres me gustan cada vez más. Y hablando de mujeres, vaya tres ejemplares que hay ahí. Y con lo que me están enseñando, yo aprobaba seguro. ¿Es a mí? Oh, sí. Yes. Sí. ¿Y me llamáis las tres a la vez o de una en una? No, acércate, pibe lindo. Ven junto a mí, mon amour. Lo que yo decía, que el igual está en idiomas. Sentate, sentate. Oh, mon petit. Bueno. ¿De dónde eres? Español. Oh, como el señor Quijoto. No, como Antonio Banderas. ¿Y vosotras de dónde sois? Yo, argentina. Anda. Oh, francesa. Mira tú. Ni soy hija de la Gran Bretaña. Pues no sé qué me da que entre vosotras me voy a sentir como el presidente de la ONU. Aquí no sos capaz de convidarnos. Soy capaz de eso y de mucho más. De momento nos conformaremos con una invitación. Sí, pero yo no. Nos invitas a los tres. Os invito a las tres y me quedo con vosotras hasta las 8. Bueno, entonces vamos a tomarlo allí, que hay una mesa libre. ¿Allí? Pero no estaremos mejor en mi camarote. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, cómo soy! ¡Vamos! Salga usted, padre. A ver si dándole el aire se mejora un poco del mareo. ¡Ay, qué malito soy, madre mía! Este barco será todo lo bonito que tú quieras, pero se mueve más que un roquero con el baile zambito. Ay, no exagere usted, padre. Eso es que le ha hecho usted daño la comida. ¿La comida? Pero si no he tomado más que una manzana y todavía no la he digerido. Ay, la tengo aquí. Y no hago más que darle vueltas y venga vuelta. Y eso es lo que me ha mareado, el dar tantas vueltas a la manzana. Bueno, pues acérquese aquí a la borda para que le dé bien el aire. ¿Eh? Y quítese esa gorra para que se le refresque la cabeza. ¡No, la gorra no! ¿Y? ¿Pero qué cariño le ha tomado esa birria con visera? ¿Birria? Esta birria vale 100.000 pesetas. Desde luego, hay que ver las cosas que le hace a usted decir el mareo. ¿Tú te acuerdas que antes de embarcarnos yo cobré un cheque de 100.000 pesetas? ¿Y qué? Pues que lo tengo metido en el forro de la gorra, porque he oído decir que en el barco viajan muchos choridos y a mí no. A mí, para quitarme el dinero, vamos, me tienen que hacer
la trepanación. ¿Qué cosas se le ocurren, padre? Por cierto, ¿dónde está tu madre? Atendiendo al señor Pizarro, que está tan mareado como usted. Ese sinvergüenza ya me está mimosqueando. Eso de que no deje a tu madre ni a sol ni a sombra. ¿Pero es que va a dudar usted de ella? De ella un poco y de Pizarro el resto. Si el sinvergüenza pellizca los maniquíes en las corseterías. Mira quién puede hablar. Hombre, yo no niego que he sido siempre muy mujeriego, pero... Oye, siempre he respetado a las mujeres de los amigos. Cuando los amigos estaban delante. Venga, véngase usted por aquí, por este otro lado, que parece que corre más el aire. Ahí. Señora Marina, no se separe usted de mí, que me muero. Pues mueras usted, pero no estruje. Ah, pero es que la estoy estrujando a usted. Fíjese que con el mareo es que no me daba ni cuenta. No eres tú un sobo que ni en el metro lo daba cuenta. Pues perdóneme usted, pero es que es una cosa instintiva. Como se me da la cabeza. Son las manos. Ay, es que Marina, está usted todavía como para provocar una pasión incontrolable. Tiene usted un continente y un contenido. Por ahí va usted muy mal. Si sabré yo por dónde voy. Si tan grande es el mareo, lo que tiene que hacer es acostarse. Sí, y usted se viene conmigo para taparme. ¿Quién yo? ¿Que le tapa usted el capitán? Marina. Este airecillo me ha sentado bien, fíjate. Ya se lo decía yo a usted, padre. Mire, ahí tiene usted al otro náufrago. Y con tu madre, no sé, cuando yo te digo que me los que poner. ¿Qué, señor Pizarro? ¿Se le pasa a usted? Pues gracias a tu madre que me ha acompañado todo el día y me ha subido aquí a que me dé un poquito el aire. El aire no sé si te va a dar, pero yo te voy a dar a ti. Magallanes, el que debe estar también hecho una piltrafa es Godito. ¿Una piltrafa? Sí. Sí, no se ha mareado ni un momento. Ese maldito niño le sientan bien todas las cosas que a nosotros nos hacen la puñeta. Ese acaba con nosotros. Pues como no acabe esta tarde va apañado, porque esta noche vamos a dar el golpe definitivo. Ten cuidado, a ver si te equivocas y me lo das a mí. Tengo un plan perfecto. Como sea como los anteriores, yo dimito, ¿eh? Pero, padre, intervengo yo en ese plan. Precisamente tú eres la protagonista. Tu madre y yo somos los actores secundarios. ¿Y yo qué hago? Tú separarte de mi señora el resto del viaje. ¿Y para cuándo tienes pensado ese plan? Para esta noche, después que termine la fiesta que se va a celebrar a bordo. Pero, padre, usted sabe que en esa fiesta tomo yo parte. Me lo ha suplicado el capitán. Bueno, pues ya te he dicho que cuando termine, ponemos en marcha el plan. Que Dios nos asista. Yo te aseguro que mañana tú estás casada con Gorito Lacalle. ¿Pero de qué trata el plan ese? El plan trata de cogerle en un fragante. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Pero cómo quieres que la chica lo sepa si no lo sé ni yo? Bueno, pues explíquese mejor para que le entendamos. Bueno, no hay tiempo para explicaciones. Todo lo que tengas que hacer ya te lo daré por escrito. ¿Vale? ¡Pero padre! ¡Cállate, callado! Que aquí oyen hasta las sardinas. ¿Eh? Vamos al camarote que tenemos que celebrar consejo de familia. Vamos. No me arrepentí yo de suicidarme para que me se escapen esos millones. Vamos. Pues vamos. Déjame usted que me apoye, señora Marina, que empieza a darme como un vaído. Oye, ¿por qué no te apoyas en mí, que soy más fuerte, eh? Oye, el caso es que ya me encuentro ya, mucho mejor. Fíjate, qué maneras. Está uno mareado, pues está uno mareado. Es que uno puede ni marear. ¡Vamos! Me tiro. Y me tiro. ¡Pero, hija mía! He dicho que me tiro, y cuando digo que me tiro, es que me tiro. ¡Purita, por Dios! Me tiro y que me coman los chanquetes. No, mujer, si aquí no hay chanquetes. Pues que me coman los bonitos. Los bonitos no se comen a la gente. Pues en vez de al mar, me tiro a... Me acuesto con todos los hombres que hay en el barco. Purita, purita, no digas barbaridades y cálmate, hija mía. Sí, sería la primera vez que no se hiciera mi voluntad. Y si en esta ocasión no he de salirme con la mía, ¡me tiro! Bueno, pues tírate. ¿Que me tire? Sí, si quieres tirarte, hazlo. ¿Y eso es lo que me quieres? Eso mismo me decía tu madre. ¿Y eso es lo que te importo? Eso mismo me decía tu madre. Tú no eres mi padre. Eso mismo me decía tu madre. ¿Papá? Cuando me quería cabrear. Pues tú verás, ¿eh? O ese huérfano es para mí, o me pongo en cueros en medio de la popa y doy el espectáculo. No, purita, en la popa no, hija, que está llena de pasajeros. No, precisamente eso es lo que busco. No me contradigas
¡Ay, que estoy de los nervios que me daría contra el palo mayor, eh! Con el palo mayor te tenía yo que dar si no fuera el padre que soy. Ay. Pero claro, como me tía escogía la hogaza debajo la axila... ¿Te has percatado de la frase? Yo no me percato de tonterías. Bueno, hija, tranquilízate. Te aseguro que ese joven será para tu uso exclusivo. ¿Mm? Te advierto que ya más que cariño es amor propio. No, a mí me da igual. Dalo por hecho. Bueno, no sé si los nervios me van a permitir tomar parte en la fiesta de esta noche, como me ha pedido el capitán. Tranquilízate, cariño, y ala, vete para allá, que yo iré enseguida, anda. Pero tú verás lo que haces, ¿eh? Como no me des este capricho... Ya lo sé, das una comida gratuita a los peces. Eso. Si el día que tuvo el primer capricho lo hubiera alineado con los cochinos y lo hubiera hecho salchichas, no me ocurriría esto. Como vuelvas a magrear a Marina, vas a resolver a los peces el problema de la subsistencia. Pero Magallanes, que yo me agarraba a ella por el mareo. Un lazo, un pellizco que va a tener que dormir boca abajo toda su vida. ¡Hombre! Amigo Elcano. Magallanes. Bueno, es lo mismo, ¿no? Tan literato era el uno como el otro. Mm. Pues a lo que iba. Mire usted, yo como buen comerciante me gustan los negocios rápidos, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué quiere usted por el niño? ¿Qué? ¿No lo querrá usted para hacerle salchichas? No, hombre, para mi hija. Se lo compro como podía comprarle un abrigo. Vamos, para que la niña esté caliente. Que venda yo a ese ángel del cielo. ¿Le hacen a usted 500.000 pesetas? ¡Que venda yo a ese pedazo de pavo! 750.000. ¡Que venda yo a esa criatura divina! ¡1.000.000! ¡Hecho! ¡Hecho! Lo ha dicho este y yo le llevo la contraria a un amigo. ¿Eh? Bueno, no hay más que hablar. Ahora mismo voy a extenderle el cheque y a decirle a mi niña que no se tiene que tirar. ¿Cómo? ¡Al mar! Ah. ¿Ven ustedes? Así me gustan a mí los negocios, rápidos y concretos. Esto es lo mismo que hago yo siempre... ¡con los cochinos! ¿Qué habrá querido decir? Eso digo yo. Magallanes, ¿qué? ¿Pero qué has hecho? ¿Pero si has sido tú el que has cerrado el trato? Es que yo en cuanto digo una cantidad tan grande, pues se me va la cabeza. ¿Qué le vamos a contar ahora a don Samuel? Vamos, le decimos que se nos ha perdido el listo. Pero, ¿y tu plan? Sigo con él. Y si falla, porque yo ya no me fío del niño ni tirándole en el fragante, podemos cobrar el millón del salchichero. ¡Eres un genio, Magallanes! ¡Gracias, pizarro! No, si cuando no está mi mujer cerca, eres un amigo. ¿Qué? ¿Están alegres o mareados? Hay 1.000.000. ¿Cómo? Un millón de razones para estar contento. Y lo más importante es que tú sigas mejorando. Ya tienes la cabeza, que se te puede comprar un sombrero hecho. Y un color. Y un vigor. Como que este cambio de vida para mí ha sido la vida. A ver qué vida. Yo creo que deberías casarte. A ver si pica. ¿Usted cree? Oh, sí, casarte. A poder ser con una muchacha rica, guapa y de buena familia. A ver si pica. Y yo que lo que creo que me conviene es seguir libre para hacer esas cosas, pero con muchas, ¿eh? Que no ha picado. Era más tonto cuando tenía la cabeza más grande. Bueno, ¿y qué? ¿Van a participar en la fiesta que ha organizado el capitán? ¿Nosotros? A ver si te crees que somos pilimili. Ah, bueno, pues no saben lo bueno. ¿Qué? Yo voy a tomar parte. ¿Tú qué vas a hacer? Voy a dar la nota popular. He preparado una jota marinera genial. Mm. Bueno, ¿quieren participar conmigo? No, yo tengo muchas cosas que hacer. Yo me voy porque yo no quiero participar. ¿Y usted, Pizarro? ¿Es imprescindible? Imprescindible. Pues nada, para allá, para la jota marinera. Vamos. Vámonos. Vayas a embarcarte, no te olvides de llevar la guitarra y la bandurria y en la borda así cantar. A la borda, a la borda, a la borda, no te asomes que te puedes mojar. Es la jota marinera, la alegría de la mar. Y se asoman a escucharla desde el pulpo al calamar. Oh, ser marino es ser dichoso, ser marino es lo más grato, porque aquí dentro del buque no se paga inquilinato.
Eso es lo que te figuras, pero aquí paga hasta el gato. A la JJ de las carabelas, que siempre se cantan estando a dos velas. A la JJ del rico lenguao, que al verlo parece que es que lo han pisado. Hoy se come muy barato en todas las poblaciones, y te atracan de mariscos, y te atracan de jamones, y te atracan por la noche en todos los callejones. A la JJ de las carabelas, que siempre se cantan estando a dos velas. A la JJ del rico lenguao, que al verlo parece que es que lo han pisado. Capiche, como número telonero no está mal, hombre. No, pero ¿qué dice telonero? Vamos a dar el golpe. Mientras no nos lo den a nosotros. No me extrañaría, porque yo siempre que canto en Madrid al final ha llovido. Pues esto no tiene solución, Pizarro. Podemos cantar con el chaleco salvavidas puesto. Sí, y con casco antidisturbio. Oye, una preguntita, Rico. ¿Qué vas a hacer después de la fiesta? Acostarme, porque estoy rendido. O sea que te vas a ir derecho al camarote. Derechito. Pues eso es lo que quería saber, hombre. Y me parece muy bien que te acuestes, porque las noches encubiertas son muy peligrosas. Peligrosísimas. A veces se levanta un aire que no veas. A ver, ah, sí, pues mira, aquí ya se está... Bueno, para aquí no tanto, ¿eh? Pero aquí... aquí sí que corre la brisa, vamos. Vengan, vengan para acá, que lo van a ver. ¡Que lo pare! Pero es que se ha caído alguien a la... ¡Se me ha caído la gorra! Con una gorra pretende usted que paremos el bar. ¡Es que dentro llevaba 100.000 pesetas! ¡100.000 pesetas! ¡Sí! ¡Mira, que se la lleva un bacalao! Bueno. ¡Será hijo de la gran... Señores, a mal tiempo, buena cara. Ya está todo el mundo vestido. Y la fiesta va a empezar. Dos menos nosotros. Eso. Pero usted, ¿de qué se quiere disfrazar? Yo de hombre rana, pasaría ese bacalao ladrón. Asco. Mira. Este es su camarote. Bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer yo? Seguir al pie de la letra las instrucciones que te doy escritas en este papel. Padre, mi honradez. No digas tonterías como tu madre, ¿eh? Lo importante es trincar los millones del chico y ya está. Bueno, pero usted no me habrá puesto ninguna cosa aquí que no esté bien, ¿no? Lo estrictamente necesario, ni más más ni más menos. ¿Y cuál es la primera cosa que tengo que hacer? La primera, pues ya lo verás cuando estés dentro y lo leas, ¿eh? Y date prisa, que tengo que preparar el fragante, anda. Ay, padre, por Dios, no tarde usted. Lo estrictamente necesario, ni más más ni más menos. ¡Anda! Adiós, padre. Adiós. Ay, oye, ¿ah? Ya sabes, y al pie de la letra, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero no importa que el chico me vea el papel. Hombre, tú procura que no te lo vea, pero si te lo pilla, ¿qué le vamos a hacer? Ánimo, hija, anda, anda. No, en la cabeza no, que ya no la tengo gorda. ¿Qué estará diciendo? Que ya no la tengo gorda. Debe estar soñando. Bueno, pues aprovecharé para leer las instrucciones. Instrucciones necesarias para el fraganti. Primera, cerrar la puerta con cerrojo o con llave, según lo que tenga. Si tiene las dos cosas, cerrar las dos. No me gusta, no me gusta. Pero como lo manda mi padre. Segunda, quítate la ropa exterior y quédate con la interior. Hasta nueva instrucción. ¡Oh, Dios mío, qué vergüenza! Ay, pero ¿por qué se le ocurrirá esto a mi padre? Ay, no sé lo que tendré que hacer después. Pero bueno, como es mi padre, no lo veo nunca, pero da igual. Tercera, si aún está dormido, tose ligeramente para que se despierte. Si no se despierta, le das con el tacón de un zapato en la cabeza. Ya lo he pillado. Eso me pasa por dormir con la ventana abierta. Buenas noches. ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero esto qué es? ¿Una alucinación o un sueño erótico? Cuarta. No, no, esto de la cuarta no lo hago yo. Pero bueno, Dolorcitas, ¿me quiere decir qué combinación se trae? Una de mi padre.
¿Su padre se pone eso por las noches? No, no, quiero decir que me lo ha mandado mi padre. ¿De verdad? Sí, sí, aquí, en estas instrucciones. Ahora tenía que cumplir la cuarta, pero con la cuarta no me atrevo. ¿Y por qué? Deja que lo leo yo a ver qué dice aquí. Instrucciones para... Primera, ya está. Segunda, ya está buenísima, ¿eh? Dolorcita. Tercera, ya estoy despierto. Cuarta, cuando él se despierte, te metes en la cama con él. ¿Verdad que es una atrocidad? Como mujer, mandándoselo a su padre. Bueno, pero comprenderá usted que me da vergüenza. Pero contra el mandato de un padre no hay vergüenza que valga. A la cama. Pero bueno, ¿y después de acostada qué? Ah, pues vamos a leer la quinta. No, 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 no lea usted la quinta. ¿Y por qué no? Pues porque no, porque si en la cuarta dice que me acueste, imagínese lo que dirá la quinta. A lo mejor dice en qué postura se tiene que acostar. No, que no, que no la lea usted. Que sí la voy a leer. Que no, que a lo mejor manda a mi padre que me quite otra cosa. ¿Otra cosa? Bueno, déjese de tonterías y acuéstese aquí, Dolorcita. No. Acuéstese aquí porque Gorito, lo manda su padre. Escúcheme, Gorito. Le escucho. ¿Usted cree que yo debo, en fin, que yo debo hacerlo? No, vamos, no solo lo creo, Dolorcitas, sino que lo estoy deseando. No se brusco. ¿Cómo que no? Por favor, Dolorcita. Ay, Gorito, ¿pero qué estás diciendo? ¡Lo que oyes! ¡Perra, mala perra! ¡Cálmese usted, que esto tiene arreglo! ¡Pero qué arreglo va a tener este hombre! ¡Perra, mala perra! ¡Menos la muerte, esto te arreglo, señora! ¡Ustedes van a ser testigos de mi vergüenza! ¡Apártense! ¡Abran! ¡Abran inmediatamente o echo el barco a pique! ¡Mi padre! ¡Habrá que naufragamos! ¡Que abran! ¡Ya verán! ¡Sí, sí! ¡Abran o soy capaz de... ¡Abran! ¡Ah! ¡Estáis aquí! ¿Os parece decente esto? ¡Perra para perra! ¡Cálmese usted! ¡Déjele, capitán! ¡Déjele, capitán! ¡Déjele! ¿Vosotros habéis pensado las consecuencias que puede traer esto? Oiga usted, que esto no puede traer nada. ¡Padre, yo! ¡Calla! ¡Calla! Las canas de tu padre y el tinte de tu madre no se pueden manchar así como así. Pero oiga, que yo no he manchado nada. ¿Y yo? ¡Perra mala perra! ¡Qué perra cogió con la perra, hombre! Oiga, si usted, que esto tiene arreglo. Precisamente aquí en el barco hay un cura. Y estas manchas ya sabemos cómo se lavan. Que oiga usted, que yo repito que no he manchado nada. Porque no me han dejado. Sí, Magallanes, acéptalo, que se casen. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Casarme? ¿Yo casarme? ¡Perra, mala perra! Oiga, pero ¿cómo casarle? Pero no le compro yo el cabezón para mi niña. Eso fue antes del fragante, hágase cargo. Bueno, pues le compro también el fragante. ¿Cuánto vale? ¿Qué puede valer el honor de mi hija? ¿Le hace millón y medio? ¿Millón y medio? Por la honra de esta criatura. Pero 1.700.000. ¿1.700.000? Por el honor de esta criatura inocente. 2.000.000. Hecho. Si lo ha dicho un amigo, bien dicho está. Hija, me perdonarás, ¿verdad? Pero padre, si yo en Madrid tengo un novillero, que en cuanto tenga la primera corrida se casa conmigo. Pues cuando llegue yo a Madrid con este dinero ya veré la corrida que le voy a dar. No entiende nada. Entonces, ¿el casamiento? Se celebra, capitán. Ahora bien, que en lugar de ser esta señorita la esponsala... ¿Se ha percatado usted de la frase, eh? Obviamente. Será otra. Será la señorita pura la puerta, la que se una Gorito la calle. ¡Sí, señor! Y en lo sucesivo será la puerta de la calle. ¿Qué se avisó al capellán? ¿Pero qué capellán? Hombre, mi hija no se casa en un barco. Vamos a ver por qué país vamos. Estamos frente a las costas de la República de Chipendi Lerendi. Hombre, qué casualidad. Mire usted, precisamente el presidente es íntimo amigo mío. ¿De veras? Sí, señor. Soy el suministrador oficial de salchichas de Chipendi Lerendi. El presidente será el padrino. Ay, vais a tener una boda por todo lo alto. O vais a casar con todos los honores. Oiga, ¿y lo del fragante cuándo me lo va usted a pagar? Ahora le extiendo usted un cheque que lo podrá cobrar en cuanto baje a tierra, hombre. ¡Papá! ¡Hija mía! ¡Papá! ¿Me tengo que tirar o no me tengo que tirar? Hay que ver qué prisa tiene esta. ¡Ya no! ¿No? ¡Es para ti! ¡Uy! ¿Y esta qué hace en paños menores? Nada, porque no nos han dejado llegar a la quinta. ¿Y tú? ¿Qué haces con ese camisón tan largo? Pues nada, purita, porque no me han dejado remangármelo para hacer lo que debía hacer, que debía decir la quinta. Señores, estamos llegando al puerto. ¡Pues vamos todos a desembarcar! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, Marina, no se lo olvide! ¡Pura! ¡Go!
Goro. Purito. Gorito. Mi pura. Mi Goro. Maripuri. Marigori. Marigori. ¿Pero quieres casarte conmigo? Sí, pero... ¿Eso puede esperar? ¡Qué loba!